Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó. Aclamemos al Señor, demos victorias a la roca que nos salvó. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, que amó la iglesia y se entregó por ella. El cielo y la tierra se alegren a la palabra. Descienda a nosotros la ciudad sagrada, en que todo es nuevo y de rica gala. Piedras preciosas está cimentada y bien construida, en ríos de gracia. Las piedras preciosas están en su entrada, muestran la hermosura de esa casa santa. Thank you.
casa se llama casa de oración. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los del Señor, bendecid al Señor. Soy una, bendecid al Señor. Hasta el cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, hermanos y hijos, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuando germina en la tierra, bendiga al Señor. Selvas, ríos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Tierras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los hijos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor.
corazón, bendecid al Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los Cantad al Señor en la asamblea de los fieles. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegren y oren por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas, andale con tambores y cítaras. Porque el Señor adora a su pueblo, y a la nueva la victoria adora a su miel. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en días. Bonito es a Dios en la nota, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Gloria a los reyes con gloria, a los hombres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Del profeta Isaías. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Muy digno de alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Dios ha dado la salvación.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguos, por lo que de sus santos profetas. Es la salvación de la vida de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Piedras vivas edificadas sobre Cristo, la piedra escogida, oremos al Padre Todopoderoso por su Iglesia amada y confesemos nuestra fe en ella diciendo: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Padre del cielo, tú que eres el labrador de la vid, guarda, purifica y acrecienta tu viña, haciendo que sus sarmientos llenen toda la tierra. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Pastor eterno, protege y acrecienta tu rebaño, y haz que todas las ovejas se reúnan en un solo redil bajo el callado del único pastor, Jesucristo, tu Hijo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Sembrador todopoderoso,
siembra la palabra en tu campo y haz que dé fruto del 100 por 1 para la vida eterna. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Arquitecto prudente, santifica a tu familia, que es la iglesia, y haz que aparezca ante el mundo como ciudad celestial, esposa sin tacha y Jerusalén del cielo. Esta es la puerta, la casa de Dios y la puerta del cielo. Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has congregado tu iglesia y has hecho de ella el cuerpo de tu Hijo, haz que tu pueblo, reunido en tu nombre, te venere, te ame, te siga, y llevado por ti, alcance el reino que le tienes prometido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, nuestra tierra, nuestra esperanza, llena de necesidad, y en toda no he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Tenemos la fiesta, estamos celebrando a una de las de los lugares esenciales, importantes, claves de toda la Iglesia y que nos tocan de una manera tan directa en este santuario como es la Basílica de San Juan de Letrán, cabeza, madre de las iglesias, y donde es, como sabemos, la catedral del Santo Padre. Estamos ligados, este santuario está ligado a esta casa también, casita sagrada también, de San Juan de Letrán. Vamos a pedir al Señor en esta Santa Misa por la peregrinación, sección 34, talleres del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenidos, qué bueno que vienen el día de hoy a poner todas sus intenciones a los pies de Santa María de Guadalupe para que los presente al verdaderísimo Dios por quien se vive. Pedimos también por todos nuestros hermanos canónigos, difuntos,
nuestros hermanos canónigos enfermitos, por la mamá de Monseñor Felipe García, por todos aquellos que tanto necesitan a Dios por su salud. Vamos a pedir también por los bienhechores, difuntos y vivos de este santuario y de este cabildo. Vamos a pedir perdón al Señor por todas nuestras ofensas, nuestros pecados, por todo aquello que hemos hecho en contra del templo, en contra de este santuario, en contra de ser templo del Espíritu Santo. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ame, te siga y, guiado por ti, alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Obviamente las lecturas del día de hoy están guiadas, están centradas en lo que es el templo. ¿Cómo tenemos tantos signos? El agua, el oriente, etc. ¿Cómo también nosotros somos templo del Espíritu Santo? Pero también cómo nosotros hemos corrompido este templo con negocios sucios, con robos, con violencia. Vamos a escuchar estas lecturas tan importantes para cada uno de nosotros. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a ver las cosas sorprendentes.
santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta que hoy celebramos tiene una especial importancia, pues la Basílica de Letrán fue la primera iglesia bajo la advocación del Salvador, levantada en Roma por el emperador Constantino. Sigue siendo en la actualidad la catedral de Romano Pontífice. La fiesta se celebra en toda la iglesia como muestra de unidad con el Papa. A la Basílica de Letrán se le llama madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y de todo el mundo, como signo de amor y de unidad para con la Cátedra de Pedro. La historia de esta basílica evoca la llegada a la fe de millares y millares de personas que allí recibieron el bautismo.
El templo siempre fue considerado entre los judíos como lugar de la presencia de Yahvé, de Dios. Ya en el desierto se manifestaba en la tienda del encuentro. Allí hablaba Moisés con el Señor como se habla con un amigo. La columna de nube, signo de su presencia, la presencia de Dios, descendía entonces y se detenía a la entrada de la tienda. Era el ámbito donde estará presente su nombre, su ser infinito e inefable, para escuchar y atender a sus fieles. Obviamente este templo, para nosotros que es la iglesia, es donde tenemos nosotros un verdadero encuentro con Dios, que nos espera con una presencia real en la Eucaristía. El templo, la iglesia, es la casa de Dios, la casa de nuestro Padre, por lo tanto, nuestra casa. La iglesia edificio representa y significa la iglesia asamblea, formada por piedras vivas, que somos todos los cristianos, los católicos, consagrados a Dios por el bautismo. Iglesia centrada en la Eucaristía. Es el lugar en donde se reúne el pueblo para agradecer, alabar, amar a Dios y dejarse amar por Él. Iglesia en donde se encuentra el altar y se alimenta con el banquete celestial, signo de Cristo, sacerdote, víctima y altar de su mismo sacrificio. Es en el lugar donde nos bendice con la presencia de tantos hermanos nuestros. Las palabras que he dicho de la iglesia, de esta basílica tan importante y que estamos tan unidos a ella, yo quisiera también tener este puente de unidad con la presencia de Santa María de Guadalupe. La presencia de Santa María de Guadalupe siempre, siempre, siempre está centrada en Jesucristo nuestro Señor. Hagan todo lo que Él les diga. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, que creo que la palabra no es ni siquiera muy exacta, el hecho de que se aparece, claro que se aparece, pero digo, supera esa palabra. Porque a quien lleva en su inmaculado vientre nada menos que es a Jesucristo nuestro Señor. Los indígenas decían que si una mujer embarazada tenía un bebé en el vientre, ese bebé era la síntesis de la energía del universo disperso en el cosmos, en ese vientre se hacía presente en el dinamismo, en la vida de esa criatura. Hermoso, muy, muy bonito el concepto de los indígenas. Pero con María de Guadalupe eso se quedó bajo. ¿Por qué? Porque ella no lleva en su vientre la síntesis de la energía dispersa en el cosmos, no. Lleva en su bendito vientre al dueño del cielo y de la tierra, no una síntesis, al dueño del universo, al dueño del cosmos. La imagen está centrada en Él, en Jesucristo, no en ella. Es Él quien le da sentido a su imagen. Y cuando dice, quiero una casita sagrada, que es un templo, que quiero aclarar para nuestros hermanos que están escuchándome posiblemente en Estados Unidos, yo sé que allá en Estados Unidos el decir templo no se está refiriendo a la iglesia católica, se está refiriendo uno a templo judío o a templo antiguo como el de los egipcios. No hay iglesia católica necesariamente. Por eso quiero aclarar, cuando ella pide y lo pide así como casita sagrada, está pidiendo y está tomando el templo judío y le está llevando a la plenitud, a la gran plenitud de aquel que es el Salvador, el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Y esto es la iglesia católica y por eso lo subrayo. Ella quiere una casita sagrada y lo dice con esas palabras porque iglesia, somos estas piedras vivas, somos esta familia de Dios, elegidos por Dios, consagrados por Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y lo dice de esa manera tan hermosa, quiero, tanto deseo, una casita sagrada, para ensalzarlo a Él,
para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. No dice mi amor personal, dice mi amor, que es una persona, Jesucristo nuestro Señor. Es Jesús quien le da sentido a esa casita sagrada. La imagen es una señal. Lo que ella quiere como objetivo central es esta casita sagrada. Porque entendían los indígenas que una casita sagrada es la civilización del amor de Dios. Los indígenas no hacían un pueblo, una ciudad, sin antes edificar el templo. Es así de cercano el templo como identidad de esa civilización. Así que cuando la Virgen Santísima le está pidiendo a este laico Juan Diego que quiere una casita sagrada, lo que le está pidiendo, junto con la edificación de esa primera ermita y de esa primera ermita que surja como una fuente agua viva, es una civilización del amor de Dios. Una civilización en donde cada uno de nosotros somos importantes. Somos templo del Espíritu Santo. Si tú te fijas en su imagen, centrada en su vientre, esa flor de cuatro pétalos, la única flor de cuatro pétalos, el Nahuingolín, y que significa Dios omnipotente, siempre movimiento, está rodeada de nubes. Y en la mentalidad indígena hay que leer toda esta imagen que está pidiendo precisamente lo mismo, una nueva civilización del amor de Dios. Y las nubes son importantes. Tú como católico captas perfectamente que alguien que viene entre nubes se viene del cielo, por supuesto. Pero los indígenas leían más. Ellos entendían con las nubes. Tú que vienes entre nieblas y nubes, lugar a todos desconocido. Tú abres un cofre de tesoros espirituales del cielo. Tú eres ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual, en ti se vuelve visible. En otras palabras, hermanos, cuando uno ve la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, es abrir la puerta al cielo. Es abrir la puerta al cielo. Y el primer santuario de Jesucristo nuestro Señor, dueño del cielo y de la tierra, es el vientre inmaculado de la Virgen Santísima de Guadalupe. Ella es nuestra identidad. Tantas cosas que se pueden decir de esto, mi hijo, sí que tiene una relación tan grande, pero yo quiero concluir con decirles, ustedes, todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por nuestro bautismo hemos sido consagrados. En otras palabras, tú eres puerta donde se ve el cielo. Tú eres puerta donde se puede contemplar el cielo. Tú estás hecho no para la muerte, sino para la vida. Y eso es lo que nos trae Jesucristo nuestro Señor. Y si escuchaste la lectura proclamada del Evangelio, te darás cuenta que cuando Él entra al templo, es precisamente en tiempos de Pascua, pasión, muerte, resurrección. Como Él, con su luz, hace ver todas las cosas que no están bien y que quizás en el tiempo, en la vida, se fueron metiendo en el alma del templo y se fueron haciendo como algo corriente, algo de cotidiano, algo de todos los días, y ya no nos escandaliza. ¿Cómo el Señor Jesús ilumina el templo y nos corrige y nos quita todo pecado, toda corruptela, porque nos ama? Por eso viene a entregar su vida. Por eso pasa por la pasión, la muerte, para resucitar. Y no como un espectáculo, sino para que tú resucites, para que tú tengas vida eterna. Tú eres la puerta para ver el cielo. Déjalo entrar. Déjalo entrar a tu templo. Déjalo que Él quite tanta corruptela, tanto pecado, tanta violencia, tanto secuestro, tanto odio, tanto celo, tanta envidia. Déjalo que purifique este templo que le pertenece, que es cada uno de nosotros. No lo dejes pasar. Dentro de poco incluso se concluye el año jubilar de la misericordia. Yo creo que el Señor nos está llamando
a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos misericordia de nosotros mismos. Y dejemos entrar a Jesús en este su templo, templo del Espíritu Santo, de la mano de Santa María de Guadalupe. Que Dios nos bendiga. Hermanos, como miembros integrados en la construcción de la Iglesia y convertidos en piedras vivas del templo donde Dios habita con su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por todos los hombres. A cada una de las peticiones le decimos: construye tu templo, Señor. Para que la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de sus obispos, el Papa Francisco, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Oremos. Construye tu templo, Señor. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan a aquella ciudad, buscando el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo. Oremos. Construye tu templo, Señor. Para que todos los que viven rodeados de materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los cuales es imagen y primicia la Iglesia peregrina en el mundo. Oremos. Construye tu templo, Señor. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de pertenecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella. Oremos. Construye tu templo, Señor. Por los peregrinos de la sección 34, talleres del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Oremos. Construye tu templo, Señor. Señor del cielo y de la tierra, que no puede ser contenido en ningún sitio, pero que has querido significar tu presencia entre los hombres por medio de edificios consagrados a tu nombre, escucha nuestra oración y a nosotros y a todos los que con espíritu de oración acuden a la Basílica de Letrán, concédenos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, se transformará.
presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Alabado sea y gloria en su nombre. Para todos los santos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros, para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Dios de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los nombres aquí presentes en frente al altar, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También te pedimos humildemente por la salud de nuestra hermana María Teresa. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, permítame invitarlos. Este sábado 12 de noviembre tenemos en la mañana, a las 9 de la mañana, la clausura del año jubilar de la misericordia en esta basílica. Va a presidir la Santa Misa el señor Cardenal. Es el día 12 de noviembre, sábado, a las 9, para que no se me confundan que sea mediodía, no. A las 9 de la mañana, el día 12. Y ese mismo día 12, a las 7, tenemos como siempre el Rosario del Amor Guadalupano, a las 7 de la noche. Los esperamos en la explanada del Bautisterio para celebrar este Rosario del Amor Guadalupano. Así que todo el día 12 prácticamente es una gracia para todos nosotros. Antes también de la bendición, hoy escuché, y mira que son jovencitos que apenas acaban de llegar, el coro estuvo maravilloso. ¿Qué tal si le brindamos un aplauso aquí a los muchachos? Verdaderamente excelente, ¿eh? El Gloria, todos muy bien, ¿eh? Felicidades. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día extraordinario. Que Dios me los bendiga.